Os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a conocer los aspectos básicos del marketing digital para pequeños comercios. ¿Qué es? ¿Qué estrategias pueden usarse? ¿Y cómo llegar a más público usando este tipo de marketing? Para comprender el marketing digital hay que conocer los siguientes conceptos en base al medio o canal digital que se utilice para promocionar el servicio o producto que ofrezca nuestro negocio. Redes sociales, dispositivos móviles, buscadores y correo electrónico. Gracias a la gran capacidad de segmentación de las redes sociales, es decir, de separar a los usuarios por sus gustos y predilecciones, podemos utilizar el marketing de redes sociales como una forma de visibilidad a nuestros perfiles y hacer publicidad de nuestros productos o servicios de forma perfectamente enfocada al público que ya de por sí tiene esos intereses, ofreciendo, por ejemplo, nuestros servicios de carpintería a personas especializadas en diseño y decoración. Debido a su desarrollo en los últimos años, los teléfonos móviles y otros dispositivos han tenido un gran crecimiento y ha aparecido una forma de marketing especializado en ellos llamado mobile marketing. Se centra sobre todo en smartphones, pero no olvida otros dispositivos como las tablets. Su finalidad es la de transmitir ofertas, resultar cercanos y de utilidad a los clientes, tanto a los que ya nos han comprado como a los que están todavía decidiéndose o tienen dudas y preguntas. Esto permite aumentar la profundidad de nuestra relación con los clientes presentes y pasados, pudiendo además fidelizarlos mejor. En el ejemplo anterior de la carpintería, el mobile marketing nos permite lanzar ofertas de servicios o productos, atender los pedidos y que los clientes se relacionen con nuestro negocio si tienen dudas sobre aspectos como el cuidado o arreglo de algún mueble. Si disponemos de página web, debemos tener en cuenta el posicionamiento en buscadores, más comúnmente conocido como SEO. Este es gratuito y funciona a medio o largo plazo. Consiste en utilizar diversas técnicas para posicionar la web mediante palabras clave, como por ejemplo carpintería en Málaga. Este posicionamiento hace que aparezcamos en los buscadores, sobre todo Google. Es fundamental para ganar visibilidad en Internet y puede apoyarse mediante la ficha de Google My Business, donde también se pueden incorporar palabras clave para lograr aparecer entre los primeros resultados en el buscador. También existen estrategias a más corto plazo, pero en las que debemos invertir más dinero, como es el marketing en buscadores o SEM. Este se refiere a pagar publicidad para que aparezca nuestro comercio en el buscador de Google o en formato display. El primero se refiere a los anuncios que salen en el buscador cuando introducimos un término, encima y debajo de los resultados de búsqueda, con la palabra anuncio. El segundo, el display, se trata de los anuncios de imagen que salen en las páginas web que tienen espacio para publicidad. Cuando queremos comunicar ofertas, rebajas, productos o servicios especiales, novedades o algún evento a nuestros clientes mediante correo electrónico, estamos hablando de email marketing. Puede ser una comunicación sencilla por email, escribiendo la oferta e incluyendo alguna imagen en el cuerpo del mail, o bien con un formato más trabajado, como son las newsletters. Es una herramienta sencilla y barata que permite la comunicación con clientes potenciales y con los que ya conocen nuestros productos y puedan estar interesados en las novedades que ofrecemos. Ya conocemos los aspectos básicos del marketing digital. Ahora toca examinar nuestro comercio para tener claras nuestras ventajas de cara a aplicar estas estrategias de marketing. Medios con los que cuento. ¿Tengo redes sociales? ¿Página web? ¿Controlo la ficha de Google My Business? ¿Estoy en directorios específicos de mi negocio como TripAdvisor para los restaurantes? El primer paso es hacer una lista para tener controlados los medios en los que aparezco y poder contar con todos mis recursos como comercio. Así sabré qué efectivos tengo y dónde puedo hacer marketing. Por ejemplo, si tengo redes sociales pero no página web, sé que puedo hacer marketing en redes sociales, por teléfono móvil e incluso un poco de posicionamiento si cuento con la ficha de Google My Business. A partir de ahí puedo empezar a pensar mi siguiente paso, que sería marcar mis objetivos. Objetivos. Los objetivos que me marque para una estrategia de marketing digital tienen que ser medibles y específicos, además de realistas y tener un marco de tiempo. Como negocio tenemos que definir objetivos a corto, medio y largo plazo.
que son hasta 3 meses, de 3 a 6 meses y de un año en adelante, respectivamente. Los objetivos pueden ser, por ejemplo, aumentar visitas a la página web si se dispone de ella, conseguir más seguidores en redes sociales, aumentar las interacciones en dichas redes, aumentar los comentarios, me gusta, mensajes, mejorar el posicionamiento de la web si disponemos de ella o de la ficha de Google My Business, vender más unidades durante un periodo como rebajas o con motivo de alguna oferta concreta, aumentar el número de suscripciones a la newsletter para poder enviar ofertas y mails a más clientes potenciales. Público objetivo. Uno de los elementos que más claros tenemos que tener como pequeño comercio es quién es mi cliente, porque eso nos permitirá crear estrategias lo más adaptadas y personalizadas posible a sus intereses, esto es, dirigirnos a ellos a través de los espacios digitales donde se encuentren, es decir, saber en qué redes sociales podemos encontrarlos y cómo crear publicidad y publicaciones lo más efectivas para ellos acorde a sus necesidades. No es igual dirigirse a un público de entre 20 y 30 años interesados en el surf si tenemos un pequeño negocio de alquiler de tablas a pie de playa que tener una papelería de barrio con gran público entre 30 y 40 años, muy centrados en libros de texto, material escolar y libros de narrativa infantil. Así pues, tienes que ver quién es tu público objetivo y elegir tu mejor estrategia en base a ello, es decir, ver si ya estás en las redes sociales con las que éste suele interaccionar y comprobar si tus publicaciones y acciones están orientadas al mismo. Ese es el valor del marketing digital. Te hace optimizar tus recursos para llegar a tu público y ser lo más eficaz posible con él en el mundo online. Ponemos como ejemplo a EcoEco, un negocio de panadería y alimentación ecológica de Granada. Utilizan todos sus recursos, desde sus redes sociales como Facebook e Instagram, cada una de ellas con una forma adecuada de dirigirse a su público objetivo, además de realizar acciones publicitarias para comunicar talleres y cursos a aquellos que les interese la comida eco y vegana. También cuentan con una web muy sencilla que funciona como tienda, a través de la cual se pueden hacer pedidos. Conociendo estos elementos básicos del marketing digital, no dejes escapar las oportunidades que te ofrece este para aplicarlas en tu comercio. ¡Anímate a probar alguno! Nos vemos en el siguiente podcast. Aprovecha las tendencias en redes sociales para ganar visibilidad.